<laughs> Buenas noches, Blue, qué rápida eres hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, tengo el micro un poco alto, creo, ¿no? Pero voy a bajar esto un poco. ¿Te apetece un FT, Blue? Hmm. Te mato, eh. No queda nada. <laughs> Ya está casi todo listo, ya está casi todo listo. El otro torneo ya está cerca, está muy cerca. ¿Ah, sí? Hostia, yo no he visto nada, es verdad, es verdad que lo pusisteis el tráiler en el, en el canal de Hype y no lo he visto todavía. Venga, nos echamos unos combatillos y lo miramos, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, esto por aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Me gusta, me gusta. Bien. a ver aquí una cosita. ¿Lo ves con los ojos, cojonudo? Bastante fundamental verlo con los ojos. Hola. Mira, ¿te gusta mi Pikachu? Tengo Pikachu. A ver Uh, ya me llega invitación Hostia, sí que me tiene ganas, eh Te voy a machacar Debe estar pesado, te voy a machacar Ya, ya, ya me manda invitación directamente <laughs> control <laughs> vamos a ver FT2 Digo que FT2 ah, Por lo menos es un FT3, ¿no? Es una mujer ocupada Vaya Así que una mujer ocupada, ¿eh? Me cachis en la mar salada Vamos a poner esto por aquí Bloom Marcador y fondo Ahí estamos Hostia, que no le daba a la derecha, yo soy gilipollas, tío. Vale, el siguiente sí que lo... Tengo que coger a la derecha el siguiente. Siempre me olvido de esa mierda, tío. Mira que lo he dicho. Voy a practicar a la derecha, voy a practicar a la derecha. Gilipollas, tío, coge a la izquierda. Vamos a ver. Esto no te deja cambiar una vez que coges. ¿Cómo vas con el torneo? Pues lo mejor que puedo. No, va bastante bien todo, ¿eh? eh lo que pasa es que son muchas cosas por, por dejar bien y, claro, al final... Parece como que no ha llegado el asunto. A ver esto. Pero va bien, va bien, ¿eh? va bien. Yo creo que va bien. Yo creo que está todo bastante bien. Bien. Comente, con palta. Pues eh, no, no, hay mucho, mucho, no hay mucho que decir, realmente. A las, a las 3 del sábado. Verás, verás. Verás a ver qué puedes ver. Uh, uh, ya que tú no vas a venir aquí en físico, eh. la leche. Vale, aquí. Venga. Perdón. No te disculpes. Vives muy lejos. Huh. Uy, Yo, 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 por favor. Vale, vale, vale. Buena primera ronda. Vale. Va 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 va. Sí, calla, calla. Que calla, que justo he entrado y le he dado sin querer a la izquierda, la costumbre, tío. Pero a la siguiente la juego a la derecha. <laughs> Muy buenas, Shire, tío, ¿cómo vas? En principio debería poder ir yo, ¿vale, Sair? Mañana te confirmo, pero en principio debería poder ir yo a buscarte. Aunque igual no te llego exactamente a la hora. Ya, ya luego hablamos. Pa' acá. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? KO. Muy buenas, Key. ¿Cómo estás? ¿Preparados para el otro torneo? <laughs> ya está ahí, ya está ahí. El otro torneo ya está ahí. Deseando jugarlo, deseando ese, ese día de Tekken. Y al final no solo es un torneo, es, sabéis, una quedada para darle cañita al Tekken y despedirlo como es debido. Aparición que te voy a dar el sábado, dice. Uy, 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 uy. Ya estás pegándome en rojo. Un poco de codito. Buena, Blue. Voy a darle a volver a la sala para poder. Si no, no puedo cambiar el lado, creo, ¿no? Tengo que volver a la sala para poder cambiar el lado, me parece. <laughs> Solo por poder llamarlo a tres Eres un terrorista Me lo estoy imaginando Pero qué mierda has hecho <laughs> Es que me lo he <laughs> eh, eh, ahora, ahora, ahora Que esta mierda, tío Hay que escogerla siempre, de cada vez Es un trampas es que no come despistado Me cago en la leche Me lo tomo como una declaración de intenciones. No, no, el trampas yo, el trampas yo por haber cogido el lado izquierdo. Eso es a lo que se refería Blue, Es a mí a quien está, Es a mí a quien está queriendo dejar mal. Pero tranquilo. ¿Qué Coño, se... Cosas que pasan, oh, we are, we are. es para evadir cosas, hostia, una Xiaoyu. You? Es que. Hay jugadores que hacemos cosas muy locas. Ay, Blue, un agarre no. Eso, eso. Eso era lo que yo. <laughs> Hostia, calla, que yo estaba. Olvídalo. ¿Sabes qué es lo bueno de jugar a la derecha, Blue? Que en cuanto, te, en cuanto te cambian el lado, el otro está del lado malo y tú del lado bueno. Y eso es una situación curiosa. Te relajas, eh. Hostia. Me voy. No, hombre, no, pero coge. Coge sin miedo, tío. Coge, puedes coger a. Bueno, coge a quien quieras, ¿no? Pero. Oye, ¿eh? ¿Y esas lucecitas todas qué? Epa, 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 epa. Uy, 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 que se pone bruta, eh. ¿Qué está haciendo? <risa> <risa> boom, boom, boom. Ya, verdad es que tengo, tengo ganas de fiesta esta noche, eh. Boom, boom, boom. Maldito. ¡Muy buenas noches, Diego! A lo que luego percibo con la de 2017. <laughs> ¿Hay hueco? Sí, estamos echando un FT aquí, Blue y yo. Pero ahora... Podemos abrir una sala o jugar otro FT. ¿Qué te apetece, Diego? ¿Un FT o abrimos ahí una salita? ¿Cómo lo ves? Procedo a preguntarle a los demás, menos a Kay, que el muy cabrón no quiere jugar conmigo. Sala, pues venga, una salita. No tiene que sacar de copas, por digo. Uy, yo ya no yo ya no sé lo que es eso. Yo desde que tengo mujer e hijos ya no sé lo que es eso, Boom, boom, boom. Yo tengo la fiesta en casa. Fuera, difícil. Uy. ¡Wow! Perfect. ¿Qué está haciendo, Blue? ¡Epa, epa, epa, epa! epa ve. ¡Uy, uy, 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 uy! Muy buenas noches, Soko, ¿cómo estás? ¡Boom, boom, boom! Hostia, ¿Bloom va, va a proceder a ponerme una bastada? ¿Sí? ¿No? Ah, vale, pensé que... ¡Wow! ¡Ay! La que me da la estímica es la de Vigo porque me parece que no sabe dónde se mete. <laughs> Paso, dice. ¡Ah, oh, Blue! Venga, va, cógete una, cógete una con... Cógete una con... No me sale, tío. Con la Lily. Y, y, y lo jugamos así como estábamos. Yo a la derecha. Pregunta, pregunta. Que ¿Qué tal te vas, Oco, tío? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien. Porque si me estoy agachando... No, déjame que voy a jugar una más con Blue y, juego y abro una sala de 6, ¿vale? Diego, solo una partidilla más. ¿Por qué si me estoy agachando me da el hit igual? Es por... Es por el wifi. Lo que puede ser es que por causa de, de, que, el, de que los frames vayan un poco retrasados, que no te dé tiempo a agacharte cuando tú crees que sí. O sea que, aunque tú hayas reaccionado al movimiento, aunque tú hayas reaccionado al movimiento, es posible que hubiera algo de retraso en, el, en la interpretación de los frames. Y aunque a cero lag habrías reaccionado a tiempo y habrías parado el golpe, eh, ese, ese pequeño retraso en cuanto a Frames puede provocar que sí que te entre. ¡Eso es trampa! Trampa es el wifi es tuyo. ¿Cómo trampa? Es, o sea, puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Pero. a ver. Normalmente, salvo que sean bajos muy... O sea, si realmente lo miras bien, o sea, si reaccionaste con mucho tiempo, aunque hayas perdido un frame, dos o tres, debería darte tiempo a agacharte. Pero bueno, si te agachaste un poco tarde, como quien dice. O sea, si te agachaste un poco tarde, pero aún así a todo estabas dentro de lo, de lo posible, pues sí, puede ser por el wifi. Ahí. Uy, 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 ¿Eso? eso ha sido mi PC el tuyo, huepa ay, ay! ¡Uy, ay. Ay, 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 uy, 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 ¡Guau! Wow, menudo combazo me acabo de sacar ahí de la manga, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Nubit! ¡Uy, qué rico daño! <laughs> ¡Nubit! Bienvenido, muy buenas noches. Puedes predecirlo, pero reaccionarlo... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Shh, dame la manita, guapi. ¡Ay! Eso me ha dolido, ¿eh? Me lo estaba oliendo, me estaba oliendo ese manotazo. Ojo con repetir mucho eso. Contra otros igual a un vale. Contra Suka... Mmm, peligro. Buena, Blue. Tal vez estuviste más cerca, ¿eh? Uy, ¿qué hice? Ahora sí. Va a abrir una sala grande, el garantizado. Suele funcionar bien. Newbiz, ¿te apetece jugar? Vamos a abrir una salita para jugar todos Todos los que queráis jugar Buena Ahí les delatan Para el Tekken 8 En el Tekken 8 seguramente podamos jugar un poco en condiciones A ver, a ver mi experiencia con la gente de, de Latinoamérica cuando fue con el 8 fue bastante buena. Confío, confío en, en que vaya razonable en el 8. The sun. Bueno, ¿y cómo lo lleváis, mi niños? Estamos a mitad de semana. ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo tenéis? Estamos cansados, lo vamos llevando, estamos a tope la verdad es que yo me ha venido bien descansar un poquito al mediodía ¿eh? me siento con más energía battle, battle, battle. te gusta esto segundo main entiendo oh mirror echas de menos trabajar yo te metía yo te metía un bofetón con la mano abierta no blue no trabajar es mal es mal es el puto mal Vale, <laughs> rectifico. A ver, a ver dónde está esa rectificación. Eso sí, compro. Muy buenas noches, Tiramenti, ¿cómo estás? Uepa. ¿Ha sonado el, el tour ese? Que yo no lo he oído, pero creo que ha podido sonar. Ahí está dando el tequencito, qué bueno. Uepa. Vale, vale, guay. Es que a mí no, no me ha sonado, pero a veces no me suena a mí. Uepa. Oh oh. ¿Te maté? ¡Uf! ¡Apretadillo, eh! ¡Apretadillo eso! ¡Uh! ¡Muy bien! Vale, 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 vale. No hablo por... <laughs> Me matas, Key Uy. ¡Ay! Me vale. Buena, Diego. Du, 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 du. ¿Cuánto tiempo llevas jugando con, con azúcar Es reciente, ¿no? No te había visto jugar con azúcar antes. ¿Pero jugabas con Nina? ¿Con Nina y con. No? ¿O te estoy equivocando con otra persona? ¿Diego? Nunca has jugado con azúcar vale, te voy un poco más. Ahora, ahora te voy un poquito más flojo, ¿vale? Si tienes dudas, consúltame. Si tienes alguna duda sobre azúcar consúltame. En la medida de lo que yo sepa, te cuento. Porque contigo hay que ir a saco. Eres peligrosa. <laughs> Bluaza es una chica peligrosa. No me has dicho que querías jugar con, con Xiaoyu. Si quieres jugar con Xiaoyu y quieres jugar más flojete, me lo dices. Me dices. Vamos con calma. Que luego me dices, luego dices cosas como. Oye, tío, es que si no me juegas a tope no me respetas. ¿No? Soy una persona impaciente, quiero destruir Ah, no Ah, sí Blue entra en la sala Venga, a ver Sanina, a ver Sanina Eres una mujer complicada, lo entiendo Es, es una cosa habitual en, en tu género No. Hostia. Cada género tiene sus cositas, ¿eh? Aunque aunque esté totalmente a favor de la igualdad, cada género tiene sus cositas. O al menos eso pienso yo. Todo... <laughs> no, joder, ni mucho menos pero en nuestro género es más fácil es más fácil los hombres <laughs> yo creo que es más fácil encontrar hombre, hombres simples en cuanto a personalidad que mujeres las mujeres por lo más general suelen tener personalidades más complicadas yo mismo soy un hombre y tengo una personalidad complicada o yo considero que tengo una personalidad complicada Upo. Blue no está de acuerdo, vale, entiendo. <laughs> Pero no me rompas el brazo, que me hace falta. Lo necesito. Opa. ¡Ostras! ¡No me entró el Shabaki! ¡Oh! No, ¡No, no, 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 no! ¡Me morí! ¡Ah, no! ¡Aún no! ¡Ahora sí! <laughs> ¡Buena! ¡Buena, Diego! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Vale. Se nos han metido dos señores rusos a los que no vamos a dejar jugar. ¿Qué os parece? Porque no vives en... Aquí esto ya no tiene nombre de vez en cuando. A ver. Estoy jugando a la derecha. ¿Quieres que te juegue a la izquierda? Mira que me pongo bruto, eh. Pero nada, nada. La pegatina es una pegatina. Eso. Ni puto caso. ¡Me pongo bruto! Venga, primero voy a intentar ponerme bruto a la derecha, cosa que normalmente no me suele salir bien. <laughs> pues ya me puse a la derecha, más que nada. Y luego si vuelvo a fallar, me intento poner bruto a la izquierda, ¿vale? <laughs> la verdad es que tu Nina siempre fue bastante puñetera, ¿eh? Me acuerdo de tu Nina. Una Nina peligrosa. Todo sin contexto es gracioso. A mí no paran de bajarme de rango. Ahora mismo hay muchísimo smurf en el. en el Tekken. Basta que te cuadren un par de. un par de bestias que están haciendo algo divertido. Uh, qué buena. Vale. Mierda. Uf, muy apretado eso, muy 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 apretado. <laughs> Mierda, Antonio. ¡Ah! <laughs> vale. Realize... Fight. Uh, muy bien. Oh. ¡No! Pupita. popita. Muy buenas noches, Pilsen. ¿Cómo estás? ¡No! ¡Me mató! ¡Qué buena! ¡Es rollo! ¡Nada tiene sentido! Todo carece de sentido hasta que el Tekken 8 no esté entre nosotros. ¡Uy! ¡Ay! Uh. No more. Oh, no. Hostias, ¿qué ha pasado? Mi PC está llorando. Oh, qué buena, a un pelito, ¿eh? Sí, señor. Hmm. Pues nada, tendré que ponerme al lado izquierdo. Ah, pero primero vas a tener que jugar con Blue. Te has puesto bruto, sí. Pero aún así, a es que jugando al lado derecho me falta. Llevo. Me baja mucho el nivel jugando al lado derecho, la verdad. Creo que te van a sacar a Lily. No, dice. No, no pasa nada, Blue. Destrózalo, sin miedo. The life. Whoa. The bueno, ok. ¿Ya tienes eh, todos los, los posibles matchups preparados para este torneo? Me parece que la última vez que miré éramos 18 inscritos. A ver. Bueno, 18 inscritos confirmados. O sea, confirmados. Que se hayan puesto aquí. Yo creo que realmente va a ir más gente. Llevas hasta el seguro dental. Bien, bien, bien. <laughs> ¡Wow! Bueno, malo sea. A base de... de Downforward 1 y Downforward 2. Uh. Toma. Patada. Acabo de caer en que no he cerrado la puerta de la habitación Y le puedo estar haciendo ruido a los niños Voy a cerrar la puerta Ese Ese nos lo sabemos O sea, no lo sabemos todos Lo que sabemos es lo que vas a sacar Pero... Maldita Lucky, tío Cómo cuesta llevar bien el macho O al menos para mí, a mí me cuesta un montón ese macho La de Nemesis por lo menos me hace un destrozo. Uh. <laughs> te la voy a poner del revés, tío. Te voy a poner a la Lily, del... digo a la Lily, te voy a poner a la Chloe del revés. Tonight, tonight. Oh. Round four. Whoa. Fight. Everybody. ¿Vale? A volar un poquito. <laughs> un poco de bajo, intubajo, intubajo. <laughs> <K. O. risa> No me digas que esta no es tu noche, Blue. No puede ser, ¿eh? ¿Te vas a dormir, Soquito? A descansar, tío. ¿Nos vemos? Te hizo la suicidación. Ay. Me cachis. A ver si es verdad, dice. Venga. Vamos a full, a por Diego Entonces que, Pilsen, no me digas que tienes el Tekken 7 desinstalado ¿Será posible? ¿Lo tienes desinstalado? ¿O te vienes aquí a pegarte con nosotros? Oh. Tan... tan, tan, tan. Venga, me parece de puta madre, Shire. No lo puedo cambiar. Está, es... A ver, hay que hacer el. el QCF, ¿no? ¡Hostia! Le he dado mal, tío. Me cago en leche. Vale. I'm telling everybody. Muy bien. No. Me la ha liado. Oh, buena, buena. ¿Qué es lo que se puede quitar? Me pierdo. ¡No! Me mató, qué buena. Sí, señor. Mm -hmm. Oh, no, te pillé. Uh, está siendo duro, eh. Bastante duro, no. por no levantarte buena tío GG soy huevo pocho la gata... <laughs> se te ha acoplado el gatito la gatita servitronic ¿quién es Servitronic? parece español Uy, no me he dado tiempo a escribirle. Iba a escribirle por ahí, por el chat, pero no he podido. No tenía que haberte esperado, ¿no? Ahí fue un fallito. Porque teniendo el drive encendido, como mire que te quedas en el suelo, ¡oh, te aplasto! Bluga con con teclado como yo. Bueno, ahora mismo utilizo lo que viene a ser un símil del mando, ¿no? O sea, perdón, sí, sí, utilizo lo que viene a ser un símil del mando, pero pero es un teclado al fin y al cabo. Haz una mixbox. Tú, 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 tú. Vale Aquí Muy bien Ah Yo veo imposible jugar este juego con mando a mí no me gusta jugarlo con mando. Nunca me gusta... Ah, con teclado. Pues... Yo lo prefiero enormemente. Ay, me equivoqué de Shabaki, tío. ¡Oh! Muy bien, noches, Ropeshu. ¿cómo estás? Ay, 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 qué paliza me está metiendo. <laughs> Estás eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, vi eh, Vi eh, Vi <laughs> Uy. Lo sacaron del banquillo. Y eso que es el del ec 1 ¿eh? Mierda ¡Ay! Bueno, si te compras la edición esta la edición Chachi ya viene con el juego Como quien Uy. ¡Uy, oye, oye, oye! En principio una hora como esta, juego salitas para jugar con la gente. Cuando juego ranked es más bien hacia el mediodía. O incluso si no estoy en directo, a veces me echo hecho algún ranked. GG Blue. Pero. Pero no suelo. No suelo. Hostia. Estoy sintiendo ahí una especie de. Es verdad, es verdad. Puedes probarlo 72 horas antes si entras por el. Uf, ah, con el Sire voy a jugar a la izquierda. Puedes jugar los 72 horas antes y, si lo compras con el... Eso, con el pase de temporada ya previo, con la versión deluxe esta, ¿no? Pues luego está la Ultimate, que al final lo único que te da son unas skins extra o algo así, ¿no? Sí, a ver. No es que sea mucho tiempo, ¿no? Pero bueno. No sé, si te hace ilusión. A ver, yo realmente me, lo, me compré el juego con, el, con la versión deluxe. La, la intermedia, no la tocha de todo, la intermedia, que es la que creo, la que en mi opinión merece más la pena. Porque oye, las skins al fin y al cabo, tampoco es que tal. Pero sí, yo la quería con el pase de temporada. Eso está genial, eso está genial, Diego. Bueno. Sí, a ver, uy. Me saca la princesa Disney. Oh. Uh. Oh. Uh. Vale. Ay, oh, me agaché, la madre que me parió. Buena, buena, buena. No llegó ni no tenía ni la caja original. ¿Qué dices, hombre? Pero será que era de segunda mano, entonces o ¿cómo se dice? Eh, de estas que mmm... de segunda mano garantizados o no me sale el puto nombre tío. Tiene un nombre eso. Empecé componentes, lo llaman de una manera. Reacondicionados. Ay. Me la lío No, bueno, si funciona bien. Eso es reacondicionado, lo que decía. Ah. No, Antonio. Ay, qué tonto soy. Buena, 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 buena. Muy buenas noches, Valec, tío. ¿Cómo estás? GG, Sire, tío. Hostia, la, la Lucky de, de Sire es dura, ¿eh? Oye, pórtate bien, Sire. Pórtate bien con Servitronic, tío. Que no sé... No tengo ni idea del nivel que tiene. Que este chico parece que es español. Pero no tengo... O sea, o sea parece que es español. No, es español por lo que dice. Pero... Pero es que no lo conozco. No tengo ni idea. Así que... ¿RKS quién es? ¿Rombos? ¿Caóticos? <laughs> no. RKS significa Red Kings. Es el equipo al que, al que pertenezco. ¿Hasta qué hora me quedo? Pues hoy seguramente hasta las 2 o 2 y poquito. No me debería pasar de ahí, la verdad. Debería mantener una constancia de horario más o menos aceptable. Mañana igual me quedo hasta un poco más tarde porque es que solamente me voy a... Esta semana solamente me voy a conectar hoy y mañana por la noche. Eh, porque tengo que preparar las cosas para el otro torneo. El sábado me voy a conectar a las 3. Igual me conecto un chisquito antes. Que es cuando empieza... El torneo del electrotorneo. Bueno, el electrotorneo es el nombre que se le dio al evento, ¿no? Porque lo llamamos así al final. Pero es una juntanza de jugadores de TEC, de aquí de Galicia sobre todo. Viene gente de fuera, evidentemente. Pero van a venir jugadores de Galicia. Y vamos a estar todo el día jugando. O sea, desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y tenemos un torneo desde las 3 hasta que acabe. O sea, lo que dure. El torneo va a ser retransmitido. Pues oye, eh, eh, note el, 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 9, el 9600S lo vas a tirar a la basura porque mi, mi, mi 6700K está llorando un poco. Hay que ahora empezar la transmisión. En principio a las 3 o a las 3 menos algo, ¿vale? Cuando esté seguro, seguro, iré avisando por, por Discord o por Twitter eh, porque tengo que ver que esté todo preparado. Y claro, el viernes por la noche no abriré porque tengo que eh, dejar la instalación en principio finiquitada, la del puesto de stream allí en Oriente. Y si todo va según lo previsto, iré a por Saira o Porto. Que Saira se viene desde Reino Unido a jugar el otro torneo, así con toda tontería. Los gatitos colorados dice. Va a haber unos cuantos Red Kings en el torneo. El ciberpunk no ha pasado de 40 FPS con muchos NPCs. Pero bueno, y la gráfica, a ver si va a ser un poco por la gráfica al final también. Mira, es lo que te pregunta Ropes. <laughs> Porque el ciberpunk tira de todo. 3060 TI. Es como la mía. A ver, no está mal, pero el ciberpunk tira, ¿eh? Eh, el ciberpunk tira de cojones. Exactamente, o sea, exactamente. Probablemente se estaba ahogando la tarjeta, probablemente. El cuello lo hace la CPU. No. ¿Y si vas fuerte de CPU y flojo de, de gráfica, no es posible que resulte el mismo efecto? Bueno, a ver, ya os digo, yo no soy... A fin de cuentas es lo mismo. Vale. O sea, eh, no, es, no, es, no, es, no es ese es el nombre que recibe, pero el efecto que produce es el mismo. O sea el cuello de botella se genera cuando es cuando es una falta de procesador. Vale. Uy, déjame ver aquí una cosa. Pega la nariz. Vale, a mí tampoco me importaría. Ah, lo puede generar también la RAM. Bueno, sí, a ver, también hay juegos que están mejor optimizados que otros, claro. よし <laughs> <laughs> Guay, Valek Vente por aquí Si te apetece jugar con nosotros, vente Entiendo Incluso depende de la resolución, sí Relajadamente ¿no? ¿Cómo es, Valek? Te estaba viendo relajadamente en camita Servitronic, muchísimas, muchísimas gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto a nuestro compañero Shire? Peligroso, Shire, ¿eh? Una bestia parda. Subir la resolución de descargas faenas sobre la GPU. Amigo. Tranquilo, a mí también me la pega. Bien duro, además. Muy buenas noches, señor Poder, ¿cómo estás? Mi dinosaurio. Mi... Iba a decir... Mi dinosaurio poderoso favorito. Evencito, muy buenas noches. Hay que matar a alguien. Mátalos a todos, que no quede nadie vivo. Esto es Tekken. Evencito, ya no, está, ya no estás en Galicia, ¿no? ¿O sí? Estuviste aquí en Galicia, pero. Ya te fuiste, supongo. No. Cachis. Lástima no haber coincidido para el otro torneo. Llevas un mes en Ibiza, vale, vale. Es que no te pregunté. No te pregunté y no sabía si había vuelto o no. Y si me lo dijiste, lo olvidé, lo siento. Seguramente me lo debiste de decir. Me pasa que yo tengo una memoria de mierda, tío. ¿Viste el tráiler de Lee? No, aún no vi el tráiler de Lee. Podíamos ponerlo, ¿no? Sí, ha cambiado el Tekken Tag 2. Ha cambiado mucho, claro. ¿Pero tú jugabas al Tekken Tag 2? ¿No habías jugado al 7? RKS es muy bueno. No, RKS RKS es el equipo. Yo también soy RKS. Lo que pasa es que se llama Sire Lo has pillado ayer por siete pavos. Ahora está baratito porque ahora va a salir el 8. Hola, está a puntito de salir el 8. Le faltan... Nada, una semana y poco. Tu, 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 tu. Servitronic, por curiosidad profunda, ¿de dónde eres? De Málaga. ¿Eres de Málaga? ¿Qué tal? ¿Conoces... No sé si tienes un poco de conocimiento de la comunidad de Tekken de Málaga. ¿Conoces así un poquito? Va a haber un torneo guapo ahí dentro de poco, creo, ¿eh? Creo que es, es en Málaga, ¿no, chicos? El, el torneo... Este to gordo que van a hacer de Tekken 8. ¿No es en Málaga? ¿O estoy yo equivocado? Le voy a echar un ojo a eso, ¿eh? A ver, espera que me da tiempo. El socket. Uf, no me acuerdo. No me acuerdo el socket, tío. El que... El que encaje con el 6700k. Mira, te digo. A ver si lo puedo ver desde aquí. Por si sale rollo me dicen los leaks. <laughs> Oye, a Reina hay que darle un try. Todo el mundo le va a dar un try a Reina, y lo sabemos, ¿no? O sea. Eso es así. <laughs> es que el personaje está guapísimo, tío. El personaje está. Buah, exquisito. Yo no, para eso ya voy con Kazuya. Hombre, a ver. En cuanto a ejecución, Reina, yo creo que va a ser más fácil. En cuanto a game plan, yo creo que no. En cuanto a game plan, creo que va a ser más difícil. Hostia, Servitronic, tío. Pues mira, debe, en serio, te voy a buscar el tema. Espera, dame un momento. Espera. ¿Dónde está esto? Yo creo que era en Málaga, eh. Estoy por jurarlo. Torneos, eventos, comunidad. Iron Tournament. Fue en giro. Mira. Este es el de Málaga. ¿Y el otro no era en Málaga también? Espérate, ¿dónde está? Aquí seguro que también apareció. No, no apareció aquí. ¿Dónde está el otro? en girola ¿te queda cerca? A ver, ¿es este el... Este es el... No, este es el otro. Es que había más de uno. Lo que pasa que es que ya... No sé ni dónde son, tío. Mira, esto... Por si te apetece ir... Mira, por si te apetece ir, Servitronic, tío. Este, este está en Málaga, ¿vale? Pero yo creo que hay otro también. El otro no sé si es en Málaga o es en otro lado, espérate. Pero tiene que ser por ahí cerca, creo. Espérate. O el, o el otro era en... No, espérate. ¿Dónde está el otro? Done is done. Ah, y el otro era Murcia, olvídalo, olvídalo, era Murcia el otro, que es que yo me estaba liando entre Murcia y Málaga, que me suenan parecidos. <laughs> el otro era en Murcia. Pues mira, échale un ojito al, al Twitter, que está interesante. ¿eh? Está interesante, hay cositas... Y todo el mundo van a estar, vais a estar más o menos en igualdad de condiciones, porque es que apenas, apenas ha salido, o sea, apenas va a salir el Tekken 8, mira, el 3 de febrero, ¿no? O sea, es dentro de dentro de dos semanas, más o menos, dentro de dos semanas ahí en Málaga y está está interesante, ¿eh? Ponte Bruto. Venga, va. Todo lo que pueda, ¿vale? De hecho creo que me ha cogido el lado izquierdo por defecto porque como no me ha dado tiempo a, a seleccionar, voy a tratar de ponerme todo lo bestia que pueda, va. Ya te digo que esta noche no estoy muy centrado, no sé por qué, tío. Yo estoy jugando un poco flojete, a pesar de que estoy intentando jugar centrado. No sé si es porque estoy demasiado alegre y estoy yo en la pola. Es la edad. <laughs> Tienes la 3080 guardada en la caja. Hostia, ¿por qué no la instalas? La compraste para el Ethereum. Hostia. Pero eso ahora mismo creo que está un poco flojete, ¿no? Uy, 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 uy. Bueno, tienes un par de semanitas. Uh, qué buena. Vale, céntrate. A Shuka no le puedes spamear eso. No le puedes spamear eso porque te va a pillar. Hay que acabar bit monedas. ¡No! ¡Qué buena! Va, 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 va. Se te pilló. El Tekken. ¿Os apetece hacer un torneillo? No era mala idea hacer un torneillo, ¿no? Mierda, qué buena, tío. Sí, señor. Lo digo porque la sala está llena. Y yo, esta noche, era. Era más, más de hacer salitas y tal. Pero como veo que. Habéis llenado la sala, pues ya casi. Ay, la leche, no, ¡Céntrate! hostia, un doce mil seiscientos. No, vale, va crema, no te lo discuto. No, soy tontísimo, la madre que me parió. Vale, Buena, Diego, tío. No estoy yo muy metido, eh. No estoy muy metido, pero GG, tío. Lo guapo del fighting es que van a 60 FPS. No hay que romperse el coco, ¿no? No hay que romperse el coco. 60 FPS. Sabes cuándo usar el parry. Esa es una de las cosas más importantes de jugar Azúcar. Uy, expulsar al jugador, ¿no? Venga, vamos a jugar un tornillo, chicos, va. Y aún así a todo lo falla un montón el parry. ¿Quieres jugar? ¡Ah! Sorry, Valek, tío, no me he dado cuenta no te, Si me lo has dicho no te he leído, tío, perdona Uy, ¿a dónde le he dado? Aquí Vale Vale, los paso invitaciones ahora, ¿eh? Voy bueno, La sala está abierta, a Servitronic, tío Que no te tengo agregado No sé si a Ropesu le apetece jugar, tío Mira, yo voy a empezar a mandar invitaciones por ahí A todos los que os veo coñetados Ay, me pica, me pica, me pica Vale Juego, oh, pero después de cenar que voy ahora mismo Ok, Ropesu Me encontraste... Servitronic, tío. Ahí está Servitronic. Yo le quiero ganar porque le he ganado... No porque se deje. Le que se nos reventará. ¿Qué va? Ese chico no sabe jugar, hombre. <laughs> mm -hmm. vale este... vale eh... oye mira voy a invitar a Okami tío que lo estoy viendo lo estoy viendo on. no sé si está jugando espera espera dame un segundo a ver si viene Okami y le voy a mandar también una invitación al Kaiser si le apetece Le damos un minutillo Sí, un minutillo a cada uno A ver si se mete alguno Y le damos Que no vengan Tekken God ¿Por qué no? Si eso... Eh, ahí, ahí está lo chungo Ahí está el level up Nos dan palizas ¿Qué va, hombre? Ah, mira Aquí está la solicitud de amistad de y Qué majo Vamos a darle aceptamos servitronic más de uno le da una sorpresa dice ¿eh? <laughs> bueno pues eh... qué tal fue tibetano no consiguió avanzar en mi opinión se defendió bien vale teniendo en cuenta las circunstancias ten en cuenta que Sí, sí, a ver, es de los mejores del mundo Punto O sea, solo el hecho de clasificarse para, para las finales de la Tekken World Tour Pero tú fíjate que se quedaron en fase de grupos Excelentes jugadores, eh O sea, excelentes jugadores Brutales jugadores No, no consiguió llegar al top 8 Pero Es que, uff Es que menudo, es que menudo torneo, tío Un poco feo Mi match, chaval Ganrio o Shumain, sí. Mira, me toca con Diego. Fue, fue a Pakistán a entrenar. No me la sabía esa, eh. Uf. El Mado es un bicho. Yo pensé que le iba a dar más caña también, tibetano, a Daniel, pero. Estaban todos fuertísimos, tío. A ver, tibetano también era la primera vez que asistía a un evento de este calibre. Y quieras que no, en mi opinión, vas nervioso. No vas. No vas igual de seguro que cuando juegas en casa o en Europa. Impugno. Al fin y al cabo, los nervios, eh, un nivel muy, muy alto. Mentira ¿Me todo. <laughs> Gana la Aslan este, dice. El random ese de los cojones. ¿Cómo juega el cabrón, tío? Oye, al final ganó con una Katarina, eh. Ojo. Round one. Parece los comos más seguros. Oh. Yeah. Okay. Vale. Perfect. Reckless wow. Paradise. Vale, 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 round three fight. No. ¿Me recupero? No me recupero. No me recupero.